yo estaba muy fresquito ahí en la sala de video donde habitualmente hacemos las notas de los miércoles con Álvarez, ¿eh? Lo escuchamos. Miércoles con Álvarez. Un abrazo grande, Jorge. Chao, abrazo para todos. Hasta luego. Bueno, escuchamos a Jorge Moreira hablando con Gustavo Álvarez. Gustavo, hacía rato, o creo que nunca, te vi festejar de una manera tan, tan loca y desesperada. La verdad, sinceramente, que toda la cancha estaba así, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Y porque el festejo se transformó en desahogo, porque era la energía acumulada durante 94 minutos de un equipo que, a mi entender, jugó muy bien, fue a buscar el partido siempre, respetó la idea, tuvo 7, 8 situaciones claras y no pudimos convertir, y en esa última pelota llegó el gol, entonces el festejo se transformó en desahogo. Yo lo que decía era que, bueno, también que fue un punto de inflexión la expulsión de Pucheta, pero en los 10 minutos primarios, Aldo Civi estaba jugando igual, es decir, 11 contra 11, le estaba imponiendo las condiciones a San Martín de San Juan. A mí me parece que San Martín vino a parar dos líneas de cuatro cerca de su arco, lo que cambió la expulsión, que en lugar de dejar dos puntas, dejaban uno. No me parece que haya influido en el trámite del partido de la expulsión, para nada. Bueno, sí, pero para ellos mismos, recuerdo que a los dos minutos tuvieron una aproximación que Pozzarnik la agarró abajo, buscaban la contra, que también sucedió por ahí en los primeros 20 minutos, así, con altibajos, ¿no? En el segundo periodo. Buscaba el empate desde el principio, sí, pero yo creo que para el jugador de Aldo Civi, teniendo un jugador de más, se pudo liberar un poquito más Milo, Gino también, no había jugadores que tenían mucha marca, por eso pudiste hacer el cambio en el segundo tiempo de sacar a Amor, ¿no? No, sí, obviamente que cuando hay una expulsión, una ventaja táctica hay, sí, porque se juega con uno menos. No sé si le modificó a San Martín el planteo, la expulsión, que a partir de ahí haya tomado más precauciones. Eso lo sabrán ellos, ¿sí? Pero bueno, nosotros quizás en la decisión de algún cambio sí tuvimos en cuenta ese hombre de más para tratar de aprovecharlo en otro sector del campo. Y además para tener casi una igualdad con la defensa de ellos, ¿no? Porque eran 4 contra 4. En algún momento cuando metés al Mono, porque él me dice, ingreso como doble 9. Sí. Y después, cuando veo que no había mucho lugar, me voy para el costado e hizo la diferencia también ahí. Inicialmente lo ubicamos de doble 9, sí, contra Matia. Chávez contra Erpen. Y después, cuando veo que no hay espacio, me pareció más prudente Colman adentro y Litier afuera. Parece uno contra uno contra Prosperi. Bueno, tuvo un par de jugadas ahí desequilibrantes por banda y después la terminó con el gol. Con ese golazo, ¿no? Que desató la locura. Y también porque se habían dado resultados importantes para Aldo Civi, ¿no? Y ganar era casi decir, bueno, estamos por el buen camino. Los jugadores también lo decían. No habían ganado todavía en el semestre, ¿no? Y se sacaron un peso de encima, más allá de los buenos rendimientos que tuvieron contra Racing y sobre todo con Rosario Central, ¿no? Sí, hacía dos partidos que no ganábamos. Nosotros veníamos de ganar el Argentino Junior en la fecha 15, perdimos la 16 y empatamos la 17. No veníamos muy atrasados de victorias. Y si repasás los últimos 7 partidos, tenemos 3 victorias, 3 empates y una sola derrota. En 4 partidos no nos hicieron goles y en un quinto uno de penal. O sea que nos convirtieron solamente en 2 partidos de jugada, San Lorenzo y Racing, pero la racha de los últimos 7 partidos del equipo había sido buena. Pero en los últimos 3 no marcó tantos goles Aldo Civi, ¿no? Acá en este, bueno, hizo 2. Uno a Racing y le hicimos 2 a Argentino Junior, uno a Racing y no le hicimos Central. Sí, sí, y acá, bueno, estamos en el minuto 94. Yo estaba comentando, le digo, sí, qué paradoja, ¿no? Porque Alan Ruiz le dio mucho más fútbol. Ese que vos decías, el papi, sí, contra los 4, se lo dio. Y sin embargo, tuvo menos chances Aldo Civi en el segundo tiempo que en el primero.
Sí, ellos estaban más cerrados en el Sí, ya segundo estaban tiempo. metidos los 10 También adentro. aumentan los niveles de cansancio, De gasto anímico también, el ¿no? desgaste anímico de buscar tanto y no Claro. obtener la recompensa. Por eso nosotros habíamos hablado en la charla que teníamos que tener mucha paciencia, que el gol podía venir en la primera o en la última jugada, que sabíamos que si no llegaba el gol, la gente sanamente iba a empujar y quizás evitar esa ansiedad. Y bueno, gracias a Dios los hechos nos terminaron dando la razón y en la última jugada pudimos ganar, sin perder de vista que la actuación del equipo no hay que juzgarla por la precisión del remate de Litier, que como fue gol, el equipo jugó muy bien, y si no hubiera sido gol esa, el equipo jugó muy bien lo mismo. No, aparte del primer tiempo, el despliegue, bueno, como te decía, de Gino, encomiable, terrible lo que jugó en el medio, también lo de Coleman, Osuna por izquierda, por derecha Pisanito, la voluntad de Chávez, cómo llegaba también Yeri por el sector derecho y sobre todo Villalba por el izquierdo. Es decir, el equipo era eso, un equipo. Sí, bueno, lo Que eso es lo que importante para un DT, el ¿no? funcionamiento, lo más importante en un equipo es el funcionamiento, porque un deporte de conjunto donde 11 piezas se tienen que acoplar, tanto en la fase defensiva como en la ofensiva. Hoy nosotros tenemos ese funcionamiento y bueno, sí, soy consciente que hay que coronarlo con buenos resultados, pero me parece que es determinante y lo más importante el camino que se recorre. Uno dice siempre el axioma, ¿no? Los goles que cierran un arco por ahí se hacen en el otro. ¿Tuviste algún temor por ahí en el segundo tiempo, en alguna contra de ellos vía Palacios Alvarenga? Cuando un equipo hace todo el gasto, va, no tiene que subestimar las contras del rival por desacostumbrarse, ¿viste? Van pasando los minutos y vos ves que atacás y el rival no responde. Entonces, la próxima va 3 pasitos más adelante, la próxima un poquito más, y por ahí en alguna Claro, pues te yo lo veía, contraatacaron, perdóname, lo veía a Galeano y Amor muy muy cerca de muy subidos. subidos, casi mitad de cancha Entonces, es estaban. como que cada vez vas abriéndote más. Y si el rival te responde, es lo mismo que el boxeador, por pegador, cada vez vaya bajando más la guardia. Y por ahí te aciertan y Te te sacan la mano noquean. ahí. Entonces hay que ser muy frío. Yo digo que cuando atacamos, los defensores tienen que ser pesimistas, que el rival va a responder, entonces hay que salir marcando siempre. Y bueno, es la forma de un ataque equilibrado, como yo le llamo, y no la manta corta, ¿no? Que ir a buscar el gol y descuidarse de atrás. La vieja frase de Tim. Sí. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo? ¿La paciencia? La convicción, porque la paciencia constante durante 90 minutos que no se haya transformado en desorden, Desesperación. desequilibrio y ansiedad, habla de convicción. Siempre digo, las ideas se transforman en convicciones cuando pasas un momento crítico y por ahí, entre el minuto 20, 25 y el 45 mismo, es un momento crítico porque no encontrás el gol y lo mereces y lo vas a buscar y el equipo siguió igual. Entonces, me parece que estamos hablando de un plantel convencido de cuál es el camino. Creo que muy pocas veces un equipo tiene un hombre de más, ya está por terminar el partido y le sobraba un cambio. ¿Era porque veías que no hacía falta porque lo que estaban adentro estaban haciendo las cosas correctamente? Sí, yo digo que el reglamento te da posibilidad de 3 cambios, no la obligación. Es una posibilidad, no una obligación. Si a veces te hace falta 4 y Sí. echas 3, y a veces te hace falta 2, 1 o ninguno. Entonces, uno usa los cambios que cree que son necesarios. ¿Cómo lo viste a Alan? Lo vi futbolísticamente bien. Quizás jugó algunos minutos más de lo que teníamos previsto. Nosotros pensábamos entre 20 y 30. Por cómo se dio el partido en el primer tiempo, me parece que en la espalda de los volantes rivales nos podía dar un aporte que el equipo estaba necesitando. Nos muestran 2 jugadas, una doble pared con Chávez, que interrumpe el último pase de Chávez hacia él, que era gol. Y la mejor jugada del partido, que es el doble La taco de Gino que pega en el de palo, Gino que pega en el palo. que Entonces, roza en Nerpe, me exactamente. parece, ¿no? Él nos dio en ese lugar del campo.
una lucidez que nosotros necesitamos. Y después físicamente mejorando día a día. Sí, aparte recuperó dos pelotas. Siete. Pero dos retrocediendo, sí, digo. Dos retrocediendo yendo al piso. Sí. Pero la estadística muerta muestra que Alan recuperó siete pelotas. No es poco. Vos sabés que el otro día cuando hablábamos, ¿no?, de estadísticas a unas negativas de Aldosivi, hay una muy positiva, que es el equipo que más intercepta pases en toda la Superliga. Sí, pero mira que yo revisé lo que vos me dijiste de los pases errados, y hay que ir al porcentaje de pases. Claro, sí. Aldosivi es el séptimo equipo con más volumen de juego. Cuando vos tenés más volumen de juego, acertás más y te equivocas más también. Entonces, no me parece un dato negativo. Y con respecto a las intercepciones, las recuperaciones... O sea, la intensidad que le pone el equipo, sí, ¿no? Sí, y que es un equipo que presiona. Claro. Organizado. En tres cuartos de cancha y también... Sí. ¿Vos cómo les dices? ¿En tres cuartos de cancha o presión más media, presión B? Borde de área, presión alta. Presión alta. A y B sería, ¿no? No, A y B es la forma que se presiona. La altura es alta o media. Lo de A, B y C son según los movimientos que se hacen. Ah, los movimientos que hacen los jugadores, claro, los delanteros. Hay distintas combinaciones. Está bien, está bien. Yo te iba a preguntar más. No, no pasa nada. No, está bien. No pasa nada. Pero realmente lo hizo muy bien. Y en el primer tiempo yo creo que se asemejó por ahí. Te gusta jugar contra San Martín, ¿no? Porque con Tucumán también pasó lo mismo. Realmente, no te digo que era el fútbol total, pero todos los jugadores hacían lo que tenían que hacer para ganar el partido. Faltaba la puntada final, ¿no? Porque yo decía, Ardente no tocó la pelota casi. Y sin embargo tuvimos casi cinco situaciones de gol netas. Ganando de cabeza, Chávez una, después Galeano que no pudo patear o no quiso patear y se la dio a Chávez. Tenemos la mano de Gino. Que es porque intercepta y va y rompe líneas. Sí. La de Galeano, el cabezazo de Chávez, el cabezazo de Amor al lado del palo. Esa, o la última. El remate de Osuna, que es un córner que pasa y entra limpio. Después un centro que se tira a Jerry también, que no la toca nadie. La de Colman, en el segundo tiempo, que la tapa Ardente. La de Gino, que te digo. Por eso, en el segundo tiempo no hubo tantas. No, en el segundo tiempo hubo tres o cuatro. Es que estaban muy metidos a ver. Sí, bueno, pero bueno, importante que se ganó. Se ganó 27 puntos. Ahora vas a Patronato un poquito más tranquilo o siempre ocupándote de todo y buscando lo mejor, obviamente. Igual que siempre. Nosotros tenemos que evitar el conformismo, la relajación. El obtener un buen resultado no indica que vayamos más distendidos al compromiso siguiente, al contrario, en el buen sentido la preocupación mantiene el estado de alerta, todos los sentidos bien despiertos para ir a una cancha complicada, con un rival que a mi criterio ha mejorado mucho el funcionamiento en las últimas fechas, así que vamos a este partido muy preparados y sabiendo dónde vamos. Con bajas. Sí. No obligada, las tuyas y ellos también, ¿no? El doble 5 no va a poder jugar, parece ser que Gil Romero y Pablito Ledesma van a ser los reemplazantes, con Carvajal por un lado, por el otro Compagnucci, que ya lo conocemos porque juega acá en Alvarado de Mar del Plata, en la B Nacional, bueno, estaba todavía, erró un penal acá, y después creo que jugó la final. La final, estuvo con Almagro también ahí, y Moyano le atajó un penal acá el día del 3-1. Sí. Te decía, no va a poder estar Amor ni tampoco Villalba. Sí. La defensa va a tener variantes seguramente con nombres naturales, ¿no? Que son Zapetti y seguramente Mena. Eso lo vas a ver. Lo vamos a ver mañana. Mañana. Lo vamos a ver mañana. Como una semana corta pensé que ya habías hecho fútbol. Semana corta, ayer y hoy recuperaron los que jugaron. Mm. Ayer trabajamos un poco en forma básica con los que no jugaron y hoy hicimos fútbol y mañana ya vamos para el equipo antes de viajar, así que mañana a la tarde ya tendremos la confirmación de los que viajan y el equipo. Bien, dos variantes, por ahí tres, vamos a ver, ¿no? Pues la actualidad también vos decís los buenos rendimientos de los jugadores y creo que la de Iritier fue muy buena, y Alan Ruiz seguramente en el segundo tiempo. Enfrente tenés a un Patronato que vos decís que mejoró muchísimo, ¿no? Con un técnico
que estudia también como Siakua. Siempre el mismo juego, Aldo Civi, siendo protagonistas o algunos recaudos. Siendo protagonista con los recaudos que amerita el rival, siempre. Proponer lo nuestro y estratégicamente enfrentarlo con el rival, y siempre se toman recaudos. No tomar un recaudo que deteriore nuestra idea, pero equilibrar lo que nosotros vamos a proponer y cómo vamos a contrarrestar lo del rival. ¿Te molesta que por ahí los medios de Capital Federal estén pensando en que Aldo Civi está a un paso de la Sudamericana y no en el objetivo primigenio que es salvarse del descenso o permanecer en la primera? No, al contrario, lo tomo como un halago. Yo creo que Aldo Civi está muy bien considerado en la prensa nacional, no solamente de Buenos Aires. No porque solamente nos debe sorprender la posición en la tabla, sino que si han visto varios partidos, reconocen que el equipo tiene un funcionamiento y que propone. ¿Viste lo que dijo Ardente al final del partido? ¿Qué dijo? Dijo, no, Aldo Civi juega muy bien al fútbol. Ah, sí, sí. ¿Eh? Sí, es un halago, un mimo al técnico, no, o al cuerpo técnico, ¿no? Claro, sí, a los jugadores. Pero bueno, no me molesta. Inclusive el hincha, el periodista, tiene derecho a pensar lo que quiera. Nosotros tenemos la obligación de mantener los pies sobre la tierra. Sabemos cuál es el objetivo principal para un equipo recién ascendido, que es mantener la categoría. A partir de ahí trazar un camino, qué funcionamiento le vamos a dar al equipo. Y lo mismo que dije fecha a fecha, son los próximos 3 puntos con el objetivo de mantener la categoría. La última, y gracias siempre por la gentileza, Gustavo. ¿Por qué no estuvo en el banco Strocalursi? Hay un tema físico y de rendimiento. Denis comenzó un tratamiento nuevo por un tema en la cadera que viene arrastrando ese tiempo. Ese tratamiento le generó algunas molestias que le impiden estar al 100%, sobre todo para competir. Entrenar le permite, pero la máxima exigencia está limitada. Entonces hablé con él y consensuamos que hasta que no esté al 100% físico y en rendimiento, por un tema de nivel que lo termina condicionando un nuevo tratamiento que se está haciendo, prefiero que en el banco esté un jugador que está al 100%. Claro, como Castillón, como Pérez, como los chicos. Como Castillón o como Didier. Claro. Sí, sí, con respecto al último banco, como Castillón y Didier. Claro, porque tuviste que poner un doble 9 a un jugador que no está muy ducho en ese. Pero se movió bien. Lo hizo bastante bien. Sí. Él naturalmente ha jugado siempre de enganche. Desplazarse a la banda o desplazarse un poco más adelante no es incómodo, lo entrenamos. Inclusive jugó el amistoso con Unión de Santa Fe, lo jugó en esa posición y muy bien. Así que se veía un cambio en el centro del ataque, habíamos trabajado con el Litier para que lo ocupe, ¿no? Cuando pasan estas cosas, ¿no? Que Litier hace un gol determinante, que Gino la está gastando, la está dejando chiquita así, ¿te da placer a vos diciendo? Porque cuando comenzó el libro de pases el año pasado y llegaban estos jugadores, ¿no? Después decían, y todos decían, ¿a quién traemos? no vamos otra vez a la B Nacional. Y sin embargo, se acoplaron muy bien y eso demuestra que tanto tu trabajo como el de Ciro Lubrano fue lo correcto, ¿no? Sí, bueno, es parte de nuestro trabajo. Después los jugadores pueden tener un rendimiento por encima o por debajo de su promedio histórico, ¿verdad? Pero sí que hubo un análisis detallado de todas las capacidades del jugador, futbolísticas, físicas, técnicas, humanas. Entonces el margen de error se reduce. Y siempre que un jugador destaca, como he dicho varias veces, hoy el caso de Gino, el caso de Vinitier en este último partido, la individualidad después de destacar es porque hay un equipo que funciona de forma colectiva, si no es imposible. Así que me parece que hay un gran mérito del plantel que se traduce en un equipo que hace que haya jugadores que se destaquen. Muchas gracias, como siempre. Jorge, a vos.